Hola, en este video les voy a enseñar a hacer este halo con un pop de color. Combiné como que varias técnicas. Es un video muy rápido, espero poderlo describir todo en tiempos. Vamos a empezar primero con nuestra paletita de Jaclyn Hill de Morphe y vamos a tomar estos dos tonos para hacer una transición. Lo hacemos por toda la cuenca y un poquito en el huesito de la ceja. Después tomamos este cafecito marroncito y vamos a enfocarnos solo en la parte externa e interna de nuestro ojo. Esto para hacer el efecto halo. Con la brochita de la transición solo difuminamos para que se vea como unido. Después, con este tono dorado, vamos a humedecer una brochita delgadita con fijador de maquillaje. Y vamos a maquillar solo la parte externa del centro del ojo, si esto tiene algún sentido. Para que quede así, o sea, solo el contorno es doradito. Voy a difuminar con los bordes cafecitos para que no se vea súper tajante. Y ahora con este color como perlita, vuelvo a humedecer la brochita con fijador de maquillaje y lo aplico en el mero centro de mi ojo. Esto para que dé la ilusión y el efecto halo, que es lo que estamos buscando. Doy un poquito más de intensidad con el cafecito marroncito de hace rato y vuelvo a difuminar para que todo sea como unido, todos sean amigos. Y aparentemente mi perra está muy feliz de que esté difuminando. Ahora con un lápiz negro, este es de Kejel Habibe, voy a delinear la línea de agua superior de mis ojos. Esto porque no voy a aplicar delineador y quiero que se vea negrito. Aquí debí de haberles mostrado el color aquamate, pero no me di cuenta que no estaba grabando bien. Entonces con este tono voy a maquillar toda la línea inferior de mis pestañas. Después con este verde militar voy a dar énfasis en la esquina exterior de mi ojo solamente. Y con el aqua metálico voy a dar énfasis en la esquina interior de mi ojo. Fuera de cámara apliqué las pestañas Femme Couture 002. Y en los labios estoy aplicando Diamond Beauty en el tono Indecent Proposal o algo por el estilo. Este es el look de hoy, es un video rapidísimo, espero que les haya gustado. No olviden darle un like y compartirlo, comentar también qué es lo que quieren ver en mi canal y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima, bye bye.